Hola a todos, en el universo del deporte existen figuras destinadas a marcar un antes y un después en la historia. Entre ellas destaca un nombre que resonó en cada rincón del planeta, Ronaldo Nazario. Conocido como el fenómeno, este futbolista excepcional trascendió las canchas para convertirse en un ícono, dejando una huella imborrable. Su impacto fue tan grande que el mundo le otorgó un segundo nombre que reflejaba su grandeza. En este video, exploraremos la vida y la carrera de Ronaldo Nazario, un talento innato que superó obstáculos y desafíos para elevarse como una leyenda universalmente aclamada. Desde sus humildes comienzos hasta su estatus como ídolo mundial, su historia es un testimonio inspirador de cómo la pasión y el talento pueden transformar el destino y trascender a lo extraordinario. Antes de continuar, te invito a suscribirte y activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguna leyenda. Sigamos viviendo la pasión por el deporte. Ahora sí, comencemos. En un rincón del mundo lleno de contrastes y realidades ocultas tras las postales turísticas, Ronaldo Luis Nazario de Lima vio la luz el 2 de septiembre de 1976 en Brasil. Su historia comenzó en un país marcado por sus desigualdades, donde las favelas y los suburbios dan testimonio de la lucha diaria contra la pobreza extrema. En este escenario, Ronaldo emergió de una familia humilde, enfrentando las adversidades desde sus primeros pasos en la vida. Su camino, que lo llevaría a convertirse en una leyenda, empezó a trazarse en medio de una existencia desafiante y llena de obstáculos. Desde su nacimiento, Ronaldo fue testigo de la cruda realidad en su país. A menudo se ocultaba en su entorno, lejos de las imágenes paradisíacas y los destinos turísticos, moldeó su determinación y se le enseñó la importancia de luchar por un futuro mejor. La pobreza y la delincuencia en las favelas y suburbios de Brasil eran un constante recordatorio de las dificultades que enfrentaba día tras día. Sin embargo, en medio de esta dura realidad, el fútbol se convirtió en su pasión y camino hacia la superación. A medida que crecía, Ronaldo se aferró a su sueño con pasión. A pesar de las limitaciones y las circunstancias desfavorables, su determinación lo llevó a explorar su talento innato en el fútbol, transformando los campos de juego en un escenario para su brillantez. Su travesía desde estos humildes comienzos hasta la cúspide del fútbol mundial no solo es un testimonio de su genio deportivo, sino también de su resiliencia ante la adversidad que amenazaba con socavar sus aspiraciones. En medio de las dificultades, Ronaldo encontró en el fútbol no solo una pasión, sino también un refugio. Criado por una madre que luchaba incansablemente para mantener a su familia, pronto se vio seducido por el balón. A pesar de abandonar la escuela a los 11 años, su madre respaldó su decisión de perseguir su sueño deportivo. El atletismo social Ramón fue el escenario donde Ronaldo dio sus primeros pasos formales en el mundo del fútbol. Su talento, tan evidente como su determinación, pronto lo proyectó como una figura excepcional en el campo de juego. Cada movimiento en esa cancha pavimentó el campo y el camino hacia la grandeza que estaba destinado a alcanzar. El apodo de El Fenómeno le quedaba como un guante a Ronaldo, ya que su ascenso en el mundo del fútbol fue nada menos que meteórico. A la edad de 13 años, su talento ya estaba atrapando miradas y despertando la admiración de todos los que tenían el privilegio de verlo jugar. Fue en el Cruzeiro de Minas, en Brasil, donde firmó su primer contrato profesional, marcando el comienzo de una carrera que brillaría en todo el mundo. Ronaldo no solo era habilidoso, sino que también tenía la capacidad única de encontrar la red con una facilidad asombrosa. Esta cualidad atrajo la atención internacional y lo llevó al PSV en Holanda. Pero su destreza no conoció límites. Pronto fue reclutado por el Barcelona, donde su estilo de juego deslumbrante dejó
una huella en el campo y en los corazones de los aficionados. A pesar de sus deslumbrantes éxitos en el Barcelona, la vida de Ronaldo no estuvo exenta de desafíos. En el Mundial de Francia 98, momentos antes de la final, sufrió una convulsión que dejó a todos consternados. Sin embargo, su determinación lo llevó a seguir adelante enfrentando con mucha valentía las adversidades. Deja en la caja de comentarios qué opinas sobre Ronaldo, esta gran leyenda del deporte que nos ha marcado a lo largo de los años con su actuación brillante a pesar de sus dificultades. No olvides suscribirte porque ahora mismo continúo contándote más de Ronaldo. Su talento lo llevó al Inter de Milán, donde brilló intensamente. Bajo su liderazgo, el equipo alcanzó nuevos niveles de éxito. No pasó desapercibido ante los ojos del mundo en el 97 y en el 2002. Fue honrado como el mejor jugador del mundo, un reconocimiento que validaba su dedicación y habilidades excepcionales. Su presencia en la cancha seguía siendo una fuente constante de asombro en cada jugada. Sin embargo, el camino de Ronaldo se vio empañado por lesiones y obstáculos físicos en la segunda etapa de su carrera. A pesar de los reveses, su espíritu luchador nunca flaqueó. Un regreso triunfal se materializó en el Mundial de Corea-Japón 2002, donde Ronaldo lideró a Brasil hacia la victoria, recordándole al mundo su asombroso potencial y su capacidad para superarse. Sus logros y títulos son muy destacados, entre ellos la Copa del Mundo FIFA. Ronaldo ganó la Copa del Mundo en dos ocasiones con Brasil. Fue parte del equipo que se coronó campeón en el 94 en Estados Unidos y luego lideró el equipo en el 2002 en Corea del Sur y Japón, siendo fundamental en la conquista del quinto título mundial para Brasil. En 1997, Ronaldo ayudó a Brasil a ganar la Copa América, uno de los títulos más prestigiosos a nivel de selecciones en América del Sur. A nivel de clubes, Ronaldo ganó la UEFA Cup con el Inter de Milán en la temporada del 97-98. Fue uno de los primeros títulos internacionales importantes en su carrera. Su legado continuó con su paso por el Real Madrid y luego el AC de Milán. A pesar de las dificultades, siguió demostrando su magia en el campo de juego. Ronaldo siempre fue inspiración para sus compañeros y para sus seguidores, un verdadero ejemplo de perseverancia y resiliencia. A pesar de los altibajos de su carrera, Ronaldo culminó su trayectoria en 2011 como una auténtica leyenda del fútbol, dejando una marca imborrable en la historia del deporte. Su capacidad para superar desafíos personales y profesionales, así como su pasión por el juego, lo convirtieron en un verdadero fenómeno. Su legado trasciende los títulos y los récords, dejando una inspiradora lección de resiliencia y determinación para las generaciones venideras. La historia de Ronaldo Nazario es un testimonio vivo de que cada quien puede superar sus propios retos y cualquier obstáculo. Ronaldo demostró ser una gran fuente de inspiración y un gran futbolista. El fenómeno perdurará en la memoria colectiva como uno de los más grandes deportistas de todos los tiempos. Gracias por llegar hasta el final. Te invito a suscribirte, activa las campanitas y regálanos un me gusta. No te pierdas nuestros próximos videos que vienen con grandes leyendas para ti. Un abrazo y hasta pronto.